Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Si estáis aquí no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti, espero que así sea. Comenzamos tu lectura con tema economía, tema trabajo. Después vemos tema sentimental. En el tema trabajo, puede que tengas un superior, puede que tengas un jefe, una jefa, que, bueno, es un poco autoritaria, un poco mandona, ¿no? Pero bueno, te llegan momentos de abundancia, ¿vale? Digamos que vas a empezar a tener entradas de dinero. En tu trabajo actual, muchos estáis sintiendo, notando, experimentando como que habéis tocado techo, que no vais a avanzar más, ¿no? El trabajo es lo que es, estáis donde estáis y no hay más alternativa, ¿no? Tú estás buscando otras alternativas para tener otros ingresos, para que tus ingresos aumenten. Esto a veces te hace tener un poquito de estrés, tu trabajo actual. Ahora mismo, muchos estáis pasando por un momento de necesidad económica. Un poquito de necesidad económica. Digamos que todas vuestras necesidades, para cubrirlas es complicado. Estáis en ese momento. Pero hay que ponerse en marcha, hay que ponerse en marcha y empezar a ver otras opciones, no quedarse ahí parados y analizando la situación, porque entonces nos viene parálisis por análisis, como se suele decir. Hay que empezar a ver nuevas opciones. Estas nuevas opciones puede ser una idea que tengas, ponerse en contacto con otras personas, empezar a comunicarse, empezar a moverse, empezar a moverse. Cuando empezamos a movernos, las oportunidades empiezan, no es que empiecen a llegar, sino que empezamos nosotros a empezar a verlas. Empezamos a ver oportunidades donde antes no las veíamos. Algunos vais a hacer una colaboración con otras personas y esto va a ser algo que va a dar sus frutos. Una asociación con otras personas. Algo nuevo que se comienza, algo nuevo que se inicia. Al principio va a ser como una idea loca, como una aventura, como algo que... Pero eso hay que darle forma. Eso se le va a empezar a dar forma y va a ser una posibilidad que va a dar sus frutos y va a ser exitosa, aunque parezca algo desproporcionado, algo, pues eso, como muy muy loco, muy a la aventura, pero a veces las ideas más locas son las cosas que triunfan, las cosas que al final salen para adelante. Tú tienes esa capacidad, ¿eh? Tienes capacidad para comunicarte y para atraer personas que van a estar dispuestas a ayudarte. Por lo tanto, elabora un plan de acción y sobre todo proponerse metas y objetivos. Si no nos ponemos metas y objetivos, nunca vamos a lograr nada. Es muy importante el tema de las metas y los objetivos que queremos lograr en nuestra vida y dónde queremos estar y qué es lo que queremos
y qué es lo que queremos hacer. Así que es el momento, te dicen que es el momento de empezar a actuar, es el momento de empezar a moverse, ¿eh? Porque va a haber nuevas posibilidades. Y ese esfuerzo que ahora vas a tener que hacer, porque vas a tener que hacer un gran esfuerzo, y mucho trabajo por delante, al final eso va a tener su recompensa y vas a recoger los frutos. Vas a recoger los frutos. Así que es momento de ponerse en marcha, vamos, ponerse en marcha. Bueno, vamos a ver ahora. Para las personas que estáis en una relación, vamos a ver tema sentimental. Vas a estar en un momento que tu relación, tu hogar, tu familia, vais a estar en un momento bueno económicamente. Hay un nuevo comenzar que las cosas como que se van a empezar a dar. Tú has tenido muchas dudas o tienes todavía muchas dudas en cuanto a esta relación de pareja. Pero digamos que las cosas se van a equilibrar, se van a asentar y vas a poder disfrutar de un entorno de familia en equilibrio. Y con éxito. Los cambios se van a empezar a producir. Hay un nuevo arranque, un nuevo empuje en esta relación, un nuevo comenzar, en una palabra. Va a haber muchísima más pasión, va a haber como mucha más conexión, más compenetración. Vais a estar como más unidos. Va a haber más unión en la lo que es en la en la relación de pareja. Bastante mejor. El cambio va a ser positivo, va a ser para mejor, ¿eh? En la relación. Bueno, vamos a ver ahora tema sentimental para las personas que no tenéis una relación de pareja en estos momentos. Vienen esos cambios que tú estás esperando hace mucho tiempo. Vas a tener como una cierta transformación a nivel interior, a nivel interno, a nivel espiritual también. Va a haber como un avance. Vas a encontrar el equilibrio, vas a encontrar un poco esa paz. Que todos necesitamos, ¿no? Porque es que vas como en la búsqueda de la perfección, vas a ir con esa búsqueda de la perfección, ¿no? Tienes que dejar un poco de fantasear, ¿no? Con un amor que ya terminó, con algo que ya terminó. Deja el pasado donde está, porque ahora estamos en otro momento, en otra etapa. Porque estás teniendo dificultad para distanciarte de esa relación que ya no está en tu vida. Por lo tanto, hay que estar abierto a los cambios y dejar el pasado donde está. Va a llegar una nueva forma de vivir para ti. Viene un cambio, pero un cambio bastante, ¿cómo te diría yo? Bastante nuevo. Es una nueva forma de vivir. Viene un nuevo destino para ti. Este nuevo destino, ¿cómo te diría yo? Es
una nueva etapa, pero que tienes un cambio muy fuerte porque vas a vivir de otra manera. O vas a vivir en otro sitio, vas a vivir de distinta forma a como has estado viviendo ahora. Es que el cambio es muy grande. Vas a empezar a sonreírle a la vida. Va a haber más felicidad. Vas a tener esa fuerza que tanto estás necesitando. Deja atrás las dudas. Deja atrás los miedos. Deja atrás los miedos. Porque tienes miedo a no ser feliz. Pero vas a iniciar una relación que va a ser recíproca por las dos partes. Va a haber una conexión importante y se va a dar en las dos partes, ¿eh? Esa conexión llega más adelante. No es algo que se vaya a producir rápido, pero sí que llega a una relación sentimental. Una relación sentimental con mucha química por las dos partes. Y vienen momentos de felicidad, de risas, de disfrutes y de alegría en esta nueva vida y en esta nueva forma que vas a tener de vivir, porque llega una nueva vida, una nueva forma de vivir, ¿eh? Totalmente diferente a lo que has estado viviendo hasta ahora. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Para todos los suscriptores del canal, muchísimas gracias. Para las personas nuevas que estáis llegando también, muchas gracias a todos. Que Dios bendiga vuestro bien. Yo os dejo toda mi paz.